Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches. En esta ocasión vamos a instalar Asterisk 18 y lo vamos a hacer correr con un script y vamos a usar Fedora en un servidor en DirectTraduction. En esta ocasión he escogido Fedora 35, el básico, plan básico de servidores con su tarjeta, bueno, que diga, con su disco duro SSD, y está en la región de San Francisco. Ya elegí mi llave, le he puesto por nombre Fedora Asterisk 18 y su tag name, un nombre le he puesto Asterisk 18, y vamos a crearlo en el droplet. Ahí está. Vamos a ver qué tal va aquí ahora. Listo, ya está. Ahora hacemos clic, entramos. Ajá. Ya está. ¿Qué número? Ah, ¿qué número? Ok, entonces vamos a abrir una terminal aquí. CD. Aquí voy a entrar a una carpeta que se llama llaves. Acá en mi equipo. Y voy a usar la llave que le corresponde. Con la I levanto o tomo la llave, guión el root, guión P, el puerto, y le agregamos la IP pública que nos ha dado. Y le damos enter, le damos que sí, que acepte el fingerprint. Y agregamos la clave. Y estamos adentro. Asterisk 18. Y para no perder tanto tiempo, vamos a... Aquí tengo mi script. Ese de aquí. A ver, es poco, y vamos a hacer acá con B, vamos a ponerle un nombre, install asterisk 18.sh. Este servicio de Asterisk sirve para hacer llamadas vía VoIP, muy bueno. También tiene sus cositas, ahí tienes que practicar mucho. Y aquí le vamos a pegar una vez. Vamos a darle servicio, ejecución. Chmod más X. Y enviamos en el S. Ahí está en verdecito. Y bueno, vamos a ver qué es lo que hace. Bueno, aquí con set enforce estamos diciendo a Linux que lo ponga en modo permisivo, en cero. Después con dnf install vamos a instalar el widget o bvget, el nettools, mlocate, el bin, también para hacer nuestros ajustes después de la instalación para editar.
Y con el menos y griega le estamos diciendo que acepte todo si es que pregunta. Con esto acá actualizamos el update TV, update DB que diga. Disculpen. Es como una base de datos que mediante esto podemos buscar cualquier inconveniente o algún archivo que queremos buscar, ¿no? Rápidamente. Es muy muy práctico. Bueno, con eso de acá le estamos diciendo que use la zona horaria de Lima. ¿Sí? Esta zona creo que es una zona horaria de Europa, creo ahorita. Luego de eso se va a ir a CD User Source y allí va a descargar con el comando wget o wget, yo le llamo así. Bueno, va a descargar el asterisk, el 18, el current, el actual, bueno, el que es el actual de esta versión. Lo va a descomprimir. Se va a meter al contrib scripts. En este lugar hay varios scripts. Entonces, de esos va a agarrar este de acá. Va a escoger el install prereq. Después va a correr este de acá. Prereq install. Va a retroceder acá. Y va a correr esto de acá. Es otro script de MP3. Configure, aquí va, como dice configurar, o como compilar, ahorita vamos a ver. Con el make menu select make ops va a marcar todas las opciones. Ya no va a salir un cuadro que diga vamos, seleccione lo que quiere, ¿no? Ya esto lo va a seleccionar casi todo. Con esto va a compilar, va a hacer una instalación, va a configurar. Nos va a instalar unos ejemplos. Este install lock rotate lo que va a hacer es, va a instalar es como un log que va rotando. Cuando llegue a una cierta cantidad de logs, digamos, no sé, pues que llegue a 500 megas, digamos, y va rotando, ¿no? Si log 1, entonces el otro va a ser log 2, log 3 y así. Para que no exista un solo log grande, no muy voluminoso. Y con esto habilitamos el asterisk. Empezamos el asterisk y con este de aquí vamos a ver su estado. Entonces, hasta aquí. Vamos a guardarlo acá. Y vamos a correrlo. Vamos a ver qué tal nos va. Ahí está empezando, ¿no? Vamos a ver qué tal. Eso es un poco rápido porque no, como no es un disco mecánico, es un disco SSD sólido. Y es más rápido. Bueno, vamos a ver.
Este software nos sirve para hacer nuestras llamadas. Puedes hacer tu pequeña centralita, puedes inclusive armar con esto un call center. Es bien muy útil, ¿no? Vamos a ver, completado satisfactoriamente. Está seleccionando los codecs y las demás cosas que necesitan. Ya revisando. Ahí ya instalé el Asterisk. Está usando SQLite 3 como base de datos. Una base de datos pequeña, no es muy grande. Está compilando ya. Ah, como le iba diciendo, este es un software para hacer tu pequeña centralita o también tu call center, ¿no? Esto aquí lo vamos a solamente instalar a nivel consola. Ya en otros vídeos se hará cómo instalamos con la parte del PBX, ¿sí? Su capa web, para que ya sea manejable, ¿no? Desde la web. Aquí lo podemos hacemos lo mismo, pero a nivel código, ¿no? Podemos hacer a nivel código. A ver, ahí está instalando ya. Ahí están los códecs, el G722, el ULAO, ALAO, G723, 29. Este está instalando el Asterisk 18, el que viene con PJZip. Ya no se está usando en esta versión el zip normal, sino ahora usan el PJZip. Esta versión ha cambiado mucho la manera como se ven los
Los zips, las extensiones. Tiene más información, más detalle. Hay más pasos también para configurar. A ver, vamos a ver qué tal va. Y sigue compilando. Vamos a, voy a pausar el video hasta que termine. No, si lo aquí. Y eso ya terminó. Y vemos que sí está corriendo efectivamente. Aquí está. Y si entramos a tres, va, vamos a entrar a CD, etc. Asterisk, ajá. Y aquí vamos a ver sus. Vemos todos sus archivos, ¿no? De configuración. Todo. Vamos a entrar a Asterisk. Asterisk RBB de Verbose. Y aquí ya no es Zip Show. Ya no hay. Aquí es ahora es PJZip show endpoints son los, se está refiriendo a las extensiones, ¿no? Vamos a salir de aquí. Vamos a evitar algo rápido, nada más a ver el con el y el último vamos a agregarle. Creo que ya tengo algo ya. Una pequeña configuración. Ese es en copia. Vamos a ver aquí. Copia. Pegar. Vamos a hacer dos extensiones. 6002 y 6003. Y vamos a hacer dos extensiones. PJZip.conf. Y nos vamos al último. Con Shift y G mayúscula nos vamos hasta el fondo. En el editor Bing. Hacemos, presionamos la tecla I para entrar en modo insert, o sea, en modo editor. Y vamos a aquí. Vamos a pegar estos. El UDP, el tipo, transport, protocolo UDP, cualquier IP y va a estar abierto en el 50, el puerto 5060. Y aquí vienen ya los endpoints. Los endpoints, como le llaman. Vale.
tipo endpoint transport, va a usar el contexto from internal. Primero va a deshabilitar todos los los codecs y va a habilitar el ULAO y ALAO. Vamos a ponerle el AUS 6002 igual que el otro, igual que esta parte, que el igual que la extensión. Y hasta acá, bueno, repetimos acá. Ours, el de acá. Vamos a ponerle de password el mismo número. El username igual. Y abajo lo volvemos a repetir también. Ya está. Cerramos aquí. Escribimos y guardamos. Y si deseamos, hacemos un system ctl restart asterisk. Ya. Vamos a entrar y vamos a ver, PJZip show endpoints. Ahí tenemos a estos dos. Yo por acá tengo en mi celular, he instalado el Linkphone, que es un programa de es un aplicativo para hacer llamadas. A ver si lo encuentro. Aquí está. Vamos a ver si tengo que volverlo a configurar. Aquí tengo uno, a ver, se llama Calls. ¿Cómo está? Okay. Ah, llamada se llama. Bien, vamos a nunca he probado eso. Vamos a ver qué tal nos va. Cuentas VoIP. Añadimos uno que ya existe. El servidor ¿cuál es? El servidor es este de acá. Su IP del servidor. El server. El de acá. Display name opcional, dice, vamos a usar el primero, el 6. El 6002. El user ID, vamos a usar el mismo. 6002. Su password, habíamos dicho que es el mismo que el número de extensión. 6002. El puerto es el 5060. Y el protocolo es UDP. A ver, vamos a probar si debería loguearse. Sí, ya está. A ver, lo miramos acá. Así, endpoint, ya está ya. Endpoints. Ah, aquí está. Y a ver. Y en mi celular voy a instalar un aplicativo, ¿no?, para esto. A ver, un momento.
Listo, entonces acabo de instalar en mi celular Android una aplicación que es para este tipo de servicios de VoIP. El aplicativo se llama Link Phone. Ya lo registré. Entonces aquí miramos que aquí miramos si hacemos un zip API zip show endpoints, ya están registrados los dos. Ahora voy a generar una llamada de mi celular a este aplicativo de aquí. A ver, él tiene la extensión 612.000.6002. No. A ver. A ver, ¿qué pasó? Tres ocho seis, a ver. A ver, vamos a mirar qué pasa aquí. A ver, no está en uso. Bueno, vamos a intentar, vamos a hacer una llamada acá, a ver. Vamos a ver, vamos a llamarle acá. Vamos a llamarle aquí a este señor. Al 6003. 6003. Ahí está sonando. Voy a responder acá. Claro, no. Aquí vemos. Acá se ha unido una simple bridge. Acá hubo una llamada. Y aquí lo contestó.
correcto. Bueno, pero lo menos ahí se vio la llamada, ¿no? Ah, podría enseñar mi celular. A ver, otra vez, vamos a intentar otra vez. Pero sí le puedo llamar. Bueno, eso ya es cuestiones de seguir mirando más las demás configuraciones, ¿no? Pero sí, sí funciona. Ahí están. Ahí están andando. Channel. Y para concluir, habíamos quedado en que una llamadita, ¿no? Bueno, de mi celular. De mi celular que instalé el Linfon. Él tiene este número de acá, esta extensión. Y el otro cliente VoIP es este de acá, el 6002, que está aquí en mi escritorio. Voy a llamar de mi celular al escritorio, al que está instalado en el escritorio. Vamos a marcar. Espero que es error de red pasora. Inestable está esto. Vamos a intentar otra vez. Vamos a intentarlo. Ahora sí. Ahí voy a abrir la llamada. Aló. 1, 2, 3. Aquí ya Aquí ya se ha se ha creado creado un puente, puente, un un simple simple bridge bridge entre entre los dos los dos dispositivos. dispositivos. Dos Dos canales canales hacen una una llamada. llamada. Si Si vemos vemos aquí aquí en PHC channels, Channels, ahí ahí están están los los canales canales que se que se han han formado formado con con el otro, con la otra con otro aplicación. aplicativo. Y a Y ver, ver, Channel Channel Stats. Stats. Ahí Ahí está la está la llamada. llamada. Está Está usando el usando el código código ULAO. ULAO. Bueno, y eso Bueno, es y lo eso que es lo que quería quería mostrarles. mostrarles. Más adelante Más adelante se hará hará más más. más de Más de este este asterisk. asterisk. Más de este Astrid 18 con el PBX. Vamos a hacer unas pruebas antes. Bien, espero que les haya gustado. Siempre tiene algunos errores, ¿no? Porque a veces el internet no es tan
también fluye, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy usando, he instalado el aplicativo acá en mi celular y él está por Wi-Fi, mientras que mi computadora está por cable, ¿no? Él está más seguro. Si esto lo hiciéramos en dos teléfonos IP, iría más estable también. También, ¿no? También de la conectividad de internet también. Así es, hermanos. Y gracias por mirar este video. Espero les haya servido a cualquiera de ustedes. Gracias.